olvidemos, hacia abajo. No están marchando bien. O con este TLC con China también, Wagner, es gravísimo que se haya aprobado el TLC con China. China son 1.500 o 1.300 millones de habitantes. Claro que es un mercado grande, pero puede satisfacerlo el Perú con 23 millones de habitantes, con una industria, digamos, precaria, con mercados, con mercados económicos desintegrados, sin un plan económico, financiero, industrial. Claro, ¿qué vamos a cubrir el mercado chino? ¿En qué sectores? Al contrario, los chinos van a invadir. Ya han hablado muchos líderes y empresarios de Gamarra y han dicho que este tratado con China va a provocar desempleo, 75.000 desempleos de inmediato, 250.000 desempleos del modo indirecto, quiebra de empresas, deserción. Es decir, este tratado de TLC con China nos parece que no era el momento y ha habido un apresuramiento del presidente de la República para favorecer a quién. ¿Quién es el que va a vender los mejores productos? Es China, porque China tiene trabajadores que ganan muy poco, son explotados y sin embargo vienen con costos bajísimos y eso va a provocar graves problemas en nuestra economía. Vale, creo que nos vamos. Estuvimos hoy con el doctor Jaime del Castillo del programa que se transmite por Red Cable, Yo Sí Opino, y con ustedes estuvo también Héctor Wagner Montalvo Benavides para todo el país en los 930 AM. Buenas tardes. Buenas tardes.